queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles aquí desde la entrada de nuestra capilla de Viramontes tempranito, donde tenemos el gusto de celebrar la misa para todos ustedes. Me da mucho gusto saber que esta cuaresma están disfrutando mucho las misas. Yo le estoy poniendo, les decía el domingo, mucha crema a los tacos, o sea, le estoy poniendo más fuerza todavía a las homilías, porque los evangelios que más nos invitan a la conversión, al cambio, la penitencia, son los evangelios de la cuaresma, estos 40 evangelios que vamos a escuchar durante estos 40 días. Les invito a que nos acompañen desde el pueblo de Viramontes esta celebración de la Santa Misa. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios, como todos los días cuando hacemos la misa para YouTube, pues por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por un país que hay mucha gente muy preparada y nos escriben también de ahí, un país que se llama Uruguay, allá hasta el Sudamérica, bajito de Brasil, un país pequeño de gente muy preparada. Le pedimos a Dios por ellos, por los uruguayos que viven ahí y por los que viven fuera de su país, pero ven la misa también. Y también hoy vamos a pedir a todas las personas que se dedican a lo que es los centros deportivos. Mucha gente me ha dicho: padre, yo trabajo en un equipo de fútbol, yo trabajo de entrenador, yo soy maestro de educación física, yo trabajo en un estadio de fútbol, en una unidad deportiva, yo trabajo básquetbol, natación, etcétera, ¿no? Todos esos hombres y mujeres maravillosos que se van a las Olimpiadas y los que no van también, ¿no? Que nos gusta el deporte. A mí me encanta el deporte, pero no tengo tiempo para hacer deporte. Pero me gusta mucho todavía. Muchos de 18 que andan por ahí, les topo y les aseguro que si no les gano, casi les gano. Entonces, pues yo me gusta mucho el deporte. Vamos a pedir hoy por todos los que se dedican al negocio del deporte, los que venden equipos deportivos, toda la gente que trabaja para el deporte. Vamos a pedir por ellos. Que Dios los bendiga mucho. Y vamos a pedir también en esta celebración, aquí desde Viramontes, en este bonito día que Dios nos regala, vamos a pedir por el alma de Gabriela Gatica Cuevas.
en este novenario que le estamos haciendo. Y también vamos a pedir hoy por la salud y el trabajo de la familia Cortés Fuerte. También vamos a pedir hoy por el alma a la Virgen de la Luz. Muy bien, las ánimas del purgatorio tienen dos advocaciones, la Virgen de la Luz y la Virgen del Carmen. ¿Sí sabían ustedes eso? Sí, la Virgen del Carmelo, del Monte Carmelo. Entonces vamos a pedirle a la Virgen de la Luz y a la Virgen del Carmen por Bernardo García Gutiérrez en sus dos meses de haber fallecido. Por él, por ella, por ustedes, sus familiares y amigos de ellos. Que Dios los bendiga y a ellos les permita salir del purgatorio y entrar al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor,
el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación, porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. De pie. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo.
Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Les voy a hacer una pregunta y me dicen qué se siente. ¿Qué se siente recibir un consejo de una persona que no cumple lo que aconseja? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente recibir? A ver, les vuelvo a decir la pregunta. ¿Qué se siente recibir un consejo de un viejo o de una viejona que da consejos, pero ella ni él los viven? Pues a mí me da tristeza, pena, desconfianza y risa. Tú no vayas a tomar, mijo. Yo soy bien borracho, pero tú no tomes, mijo. Tú no andes de borracho, mijo. ¿Qué se siente que un borracho le diga a alguien que no tome? ¿No les da risa eso? ¿Y lástima? Pues sí. Sí. La persona que da consejos y no se queda con ellos es un mentiroso y un chismoso. Así de sencillo. Porque el que da un consejo, primero se lo tiene que dar al que se lo pida. Si a mí no me pide un consejo a alguien, yo no se lo voy a dar, ¿no? Y si a mí alguien me pide un consejo, debo de darme cuenta que no me vaya a morder la lengua. Porque si yo voy a aconsejar a mi hermana, a mi vecina, a mi primo, a mi sobrino, a mi hijo, pero yo no vivo lo que estoy diciendo, no, pues mejor le digo, mejor me quedo callado. Porque una persona que da un consejo y no lo vive, pues es una persona que se muerde la lengua. ¿Por qué les digo yo esto? Porque el evangelio hoy es muy duro. Hoy tenemos los evangelios, ya cuando estamos en la cuaresma, son evangelios muy duros, hechos y realizados para que la gente despierte, para que despierten y despertemos yo también y nos demos cuenta que a veces no andamos bien. Aunque pensemos que andamos bien porque estamos sanos del cuerpo, pero el alma la tenemos casi agonizando ya. El alma se nos está muriendo. Porque estamos muy lejos de nuestro Señor, muy vitaminados y muy inyectados y muy con pastillas y medicamentos y todo, pero el alma se está muriendo. ¿Por qué les digo esto de que damos consejos y no nos quedamos con ellos? Porque el Evangelio dice así, dice, hacen fardos pesados. ¿Qué es un fardo? ¿Qué es? Un fardo. Pues yo entiendo que es como un adobe, algo así de lodo, ¿no? Es como una carga. Hacen fardos pesados, dicen, y difíciles de llevar. Y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Esas personas que somos muy buenas para hacer 1,000 recomendaciones y para poner 1,000 reglas, pero nosotros no las cumplimos, ¿no? Por ejemplo, los maestros que obligan a los padres de familia que sean puntuales en la escuela, ¿no? Pero ellos no son puntuales, ¿cómo ven? El padre Arturo que quiere que sean puntuales y no llega a tiempo el padre Arturo, ¿cómo ven eso? ¿Eh? Eso está mal, ¿no? Que el padre nos exija mucha puntualidad y él no llegue a tiempo. Pues a veces se me poncha la llanta, pues, o se me hace tarde, ¿no? Pero ustedes aquí viven a la vuelta y llegan tarde, compañeros, ¿cómo ven? ¿Eh? ¿Cómo yo les voy a ganar que vengo desde Acatlán y ustedes aquí viven a un ladito? ¿Eh? Y así somos a veces con la mujer o con el esposo, ¿no? Vean cómo les ponemos tantas reglas a veces a los demás, pero nosotros no las cumplimos, no las vivimos. Somos buenos para hacer 1,000 recomendaciones a otros. Tú cumple, tú ve, tú lleva, tú esto, tú aquello, pero nosotros no queremos cumplir nada o no queremos hacer ni la mitad de lo que estamos exigiendo a otros.
El Evangelio del día de hoy nos dice otras cosas muy feas. Dice, todos lo hacen para que los vea la gente. ¿Ustedes conocen gente lucida? ¿Sí conocen gente que le gusta lucirse? Que, por ejemplo, quieren una misa, pero para que los vea la gente, no porque crean en Dios. Yo me canso de gente de esa. El otro día, les voy a poner un ejemplo, fíjense. Que no sé si ya se los puse, pero si ya se los puse, pues ni modo, ahí lo vuelven a oír. El otro día, allá en un pueblito, cerca de aquí, lejos de allá, llegó una señora de esas que nunca se para en la iglesia. Pero como iban a ser los 3 años de su niña, pues ahora sí se paró en la iglesia, ¿no? Y fue y anduvo toque y toque la puerta del padre a la hora que sea. No respetan horarios, ¿no? Aunque esté ahí un horario, ¿no? Ella tocando la puerta, bueno. Yo dije, pues a ver, vayan a abrirnos. A lo mejor se está muriendo alguien. Esta mujer nunca viene, a lo mejor se está muriendo la mamá o algo y ocupan que vaya a confesarla. Y ahí va la pobre secretaria. Dejó de comer por ir a abrir la puerta de esta señora rara, ¿verdad? Por no decir otra palabra aquí. Pues, ¿qué se le ofrece o qué pasó? Vengo a anotar una misa. Señora, mire, el padre la puede atender mañana después de la misa de 7 de la mañana. No, a mí me urge, esto es muy importante para mí. ¿Cómo que mañana? Ustedes deben de estar a disposición de nosotros. Fíjense nomás, o sea, que uno no puede ni siquiera a veces comer, ¿verdad? Qué equivocados estamos de que para todo hay un horario. ¿Cuáles son las únicas emergencias? Pues una persona que se está muriendo. De ahí en más, todo lo demás puede esperar o no puede esperar. Claro, claro que sí. Bueno, pero esta señora, como nunca va a la iglesia y como nunca vamos a volver a ir más que ese día, bueno, pues ya le dijo que mañana y se fue enojada, gritando, ofendiendo. Y al día siguiente no se llenó de ofender a la secretaria. Al día siguiente llegó a darme a mí también. Pero pues yo no crean que me dejo muy fácil, ¿no? Oiga, ayer lo fui a buscar. Qué difícil está. Es una persona muy soberbia. Todo eso me dijo. Le dije, y usted es una persona muy enfadosa también. Discúlpeme que se lo diga, porque hay horarios para todo. ¿Cuál es la urgencia? Padre, pues es que mi niña no está bautizada y quiero que haga sus 3 años y bautizarla el mismo día. No, pues le digo, pues no hay problema, nomás tráigame estos documentos, va a ir a sus pláticas y se acabó. No hay ningún problema, padre. Yo le voy a pagar muy bien, como si yo tuviera por el dinero, ¿verdad? Se nota que no me conoce para nada la señorona. Y de esas que se creen muy así como estas, ¿no? Que dice que hacen todo para que los vea la gente. Hay gente así, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Pero déjenles platico, no he terminado, ¿no? Y ya me dijo, nomás que padre, quiero yo que me la bautice a las 10 de la mañana en tal templo y a la 1 de la tarde el bautismo en otro templo. ¿Cómo ven la señorona esta? Le dije, mira, va a haber misa en aquel templo a las 11 de la mañana. Allí te la puedo bautizar si tú quieres. Y ahí mismo hacemos la presentación de 3 años. No, padre. Yo le estoy pidiendo una misa en la mañana y otra misa en la tarde. Yo dije, bueno, ¿y para qué? ¿Esta señora qué tiene o qué? ¿No le sube agua al tinaco? ¿Qué trae? ¿Verdad? Aparte de enfadosa y otras cosas que no me animo a decirla. Bueno, pues resulta, fíjense, ay Dios santísimo, de veras que, ay Señor, de veras, ayúdanos, pero esta así de plano se voló la barda. Es que en la mañana va a tener sus padrinos de bautismo y va a vestirse de blanco con su túnica bien bonita la niña, padre. Y para la misa de los 3 años tiene otro vestidito. Entonces, pues yo quiero que mi niña luzca sus 2 vestidos. ¿Cómo ven ustedes? En la mañana luzca su vestido de bautismo y en la tarde luzca su vestidito de 3 años. Aparte, en la mañana va a haber mariachi y en la tarde va a haber banda, padre. ¿Cómo ven ustedes aquí a doña Chana? ¿Hacen todo
para que los vea la gente. No les importa el bautismo, no les importa el rezo, no les importa la misa, no les importa nada de eso. Y muchas otras cosas les puedo poner de estas cosas. Hay novios que primero preparan el salón, la boda, la fiesta, la bailada, la comedera, la tomadera, el mariachi, el grupo. ¡Ah! ¡Vamos con el padre! ¡Se nos estaba olvidando el padre! Y ya vienen conmigo ya con la fecha y la hora lista. Padre, nos queremos casar. No, pues los felicito. Tráiganme estos papeles. Aquí están los papeles. Muy bien. ¿Qué día se quieren casar? Tal día. No puedo ese día. Ay, es que ya tenemos el salón. Primero se compra la vaca y luego se compra el balde para ordeñarla. ¿Verdad que sí o no, señores? ¿Eh? Ustedes que tienen vacas. Pues acá primero compran el balde. Y después van con el padre, ¿verdad? Ay, amigos, pues no se va a poder, así que... Pero es que ya firmamos un contrato con el grupo. Ya tenemos el grupo, las madrinas, los padrinos de cojines van a venir de China, los padrinos de anillos van a venir de Vietnam, los padrinos... Yo digo, ay, Dios mío, pues ¿qué se va a casar aquí, Ana Gabriel? ¿Con quién o qué? No, es que es una... Va a ser la boda del año. O sea, lo que me importa es que me vean. Que me vean que yo tengo dinero, que yo hago fiesta. Aquí no pasa eso en Viramonte, ¿eso sí? ¿No pasa eso aquí? Casi no. Ustedes son muy sencillos todavía. Pero vayan a una ciudad. Ay, Dios mío, es tanta ridiculez. Para las fotos ahí están volteando. Sonríe a la foto. Haz esto. Vete despacio. Y todo es el video y el fotógrafo. Y sonrientes con todas las señoras, las novias que les ponen así como para que no se les vea la panza. Las aprietan. Yo a veces me ha tocado esas quinceañeras y esas novias como muy apretadas, muy como así como muy tiesas. Y digo, bueno, yo cuando no sabía decía, ¿por qué está tan tiesa esta mujer o qué pasa? Ah, pues ya la apretaron. Para que se vea delgada un día en su vida, ¿no? ¿Eh? Entonces están tan apretadas de la panza que ni saben ni lo que pasa en misa. Todo para que me vean. ¿Ya te confesaste? No me he confesado. ¿Ya te sabes los mandamientos de la ley de Dios? Pues más o menos me acuerdo. Qué tristeza que hemos convertido nuestras ceremonias en todo, menos en acción de gracias a Dios. Muchos de ustedes todavía se casaron bien temprano y no hubo ni fiesta, ¿verdad que sí? ¿Quién de ustedes no tuvo ni fiesta? Muchos. Hicieron una fiestecita bien sencillita. Porque lo más importante para muchos de ustedes era lo verdaderamente importante, que era la bendición de Dios. Eso era lo más importante. Yo lo más importante, padre, es que me bautice a mi hijo. No importa que no sea ese día. Yo, el día que usted pueda, padre, ahí en la casa nomás vamos a hacer unas enchiladas y ya es todo lo que vamos a hacer. Porque yo soy madre y padre de familia consciente. Y para mí lo más importante no es lucirme ni los bailes, ni la fiesta, ni el folclor. ¿No? Lo más importante es la bendición de Dios. Así que, hermanos, estamos ante un evangelio que nos recuerda cosas bien serias. Hacen las cosas para que los vea la gente. Ustedes no lo hagan para que los vean. No vivan de eso. No vivan de los aplausos de los hombres ni de las mujeres. A mí ha habido, el otro día, unas personas de La Mancha me dijeron, ay, padre, yo, ¿cuánto daría porque usted me casara? No, le digo, pues no, aunque des, le digo, yo no salgo a celebrar ninguna boda, ni quinceañera, ni bautismo, ni nada, fuera de la parroquia. Ay, padre, pero le vamos a pagar bien. No, pues si no es porque me pagues. No puedo. Yo tengo mucha obligación en mi parroquia. A duras penas he ido a casar a mis primos. Y casi a fuerzas. Pero gente que quiere al padre Arturo como si contrataran un payaso ahí, ¿no? Ay, que me case el padre Arturo como si fuera. No, señores, yo no soy ningún payaso, ni soy alguien que se contrata ni se alquila. Porque yo no soy una persona que anda haciendo las cosas por lucirse. Si no, pues voy a dejar de ser padre y me voy a convertir en un payaso mejor. Que contraten. Contraten al payaso Arturo, que venga. No, señores, ustedes están muy equivocados y han convertido los sacramentos, lo más sagrado que Jesucristo nos dejó, en cosas para lucirse.
solo para lucirse, solo para tomarse fotos, para ir ese día muy maquilladas y muy bañados y muy peinados. Y nos hemos olvidado de lo más importante de los sacramentos, que es el día más sagrado de mi vida, es el día que me comprometí contigo, mujer. No teníamos dinero para la luna de miel, para nada, pero ese día yo te declaré mi amor delante de Cristo. Y no me importa si fueron a misa 3, 10, 50 o 1,000, no me importa. Lo más importante es el amor que yo te declaré ese día a ti. Cuando bauticé a mi niño, padre, lo bauticé muy pobre, no tenía dinero. Pero estoy muy contenta porque bauticé a mi hijo con mucha pobreza, pero lo hice. Y no hice fiesta, no tenía dinero. Pero ese día para mí fue muy pleno porque llevé a mi niño y me lo bautizaron. ¿No es lo más importante eso? ¿Ustedes cómo hicieron su primera comunión? ¿Con muchos lujos? Bien pobres, ¿verdad que se acuerdan que estaban bien pobres ustedes? Bien sencillitos, una velita, una pobreza tremenda, pero con aquella emoción y con aquel corazón que hoy mucha gente no tiene. No pierdan eso. Lo más importante no es que los vean. Lo más importante no es el vestido con un velo como de 20 metros y la cola de la novia y sabe cuántas tonterías. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el amor que le tienes a tu esposa, a tu esposo, ante Dios. Eso es lo más importante. Que ese día te dije que te amara, que te amo y que te amaré hasta que me muera. Y que te voy a ser fiel hasta que me muera. Hijo, el día más importante, uno de los días más importantes fue cuando te llevé a bautizar chiquito y confié en Dios que tú seas un hombre de bien cuando crezcas. Ese día para mí fue muy importante. No teníamos dinero tu papá y yo. Te vestimos como pudimos y te llevamos al altar de Dios. Pídanle mucho a Dios por la gente lucida, que casi no hay. Como esa señora de los dos vestidos, yo le digo. Qué tristeza. ¿Cuántas personas creen que comulgaron en la misa de la niña del bautismo y de los 3 años? ¿Cuánta gente creen que comulgó? Nomás el ministro que me ayudó, porque los demás iban a lucirse, no a estar en la presencia de Dios. Me da tanta tristeza a mí las misas de quinceañeras, de bodas, de bautismos, de gente que no cree en Dios. Me da tanta tristeza ver gente que no comulga, porque no saben lo maravilloso que es Dios. Que Dios nos ayude a entender lo maravilloso que es Dios. Aunque no tengan dinero ustedes, muchachos, los que están por casarse, no se apuren. A mí me han dicho jóvenes, padre, yo me quiero casar, pero no tenemos dinero. Pues sin dinero. ¿Pero qué van a decir en el pueblo? Que digan lo que quieran. De todas maneras, te cases y hagas fiesta o no hagas fiesta, van a hablar. ¿O no? Vean ustedes, unos que han gastado dinero que no tienen, ahí se enredaron con Coppel y con Banco Azteca y no hayan cómo pagar. Y hicieron un fiesto, no, ya nadie se acuerda de tu fiesta. Nadie se acuerda. Y de los que no hicieron fiesta, tampoco se acuerdan. Porque todo eso es pasajero y vanidad. No es importante la fiesta, no es importante el vestido, no es importante nada. Lo más importante es tú y Dios. Pídanle mucho a Dios cuando vayan a misa, amarlo y quererlo durante toda su vida. Ya me pasé de tiempo, perdónenme. Pero es necesario hablar de los lucidos. Porque, ay Dios mío, ¿cómo hay? Nomás vieran cuántos me han tocado. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que fiel a las enseñanzas del Evangelio, continúe siendo la puerta de entrada al verdadero conocimiento de Cristo, roguemos al Señor. Por quienes trabajan en alguna instancia gubernamental, para que vuelvan su corazón al Evangelio
y velen por la paz, la justicia y el respeto, roguemos al Señor. Por quienes trabajan en el servicio a los pobres y enfermos, para que Dios los bendiga y a nosotros nos mueva a seguir su ejemplo, orientando nuestra vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, San Juan Bautista, para que durante estos días de Cuaresma se solidarice más todavía con quien vive en dificultades, a fin de hacer manifiesta la caridad perfecta, roguemos al Señor. Vamos a pedir por toda la gente que aparenta creer en Dios y no cree en Dios, para que Dios les ayude a encontrar el camino de plenitud y de amor a Dios en todo lo que hacen, para que Dios nos ayude a amar mucho a nuestro Señor, aún en nuestra pobreza, aún en nuestra simplicidad. Que Dios nos ayude por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, que nos realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
Por él concedes bondadosamente a tus fieles, anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza
y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy uno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
nos ponemos de pie. Oremos. Que la participación de tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza, por favor. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles y sana las debilidades de su alma, para que recibiendo tu perdón, se alegren siempre con tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz, que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Pues muchas gracias a ustedes de participar en esta misa aquí y también a la gente que a través de YouTube ve la misa todos los días con mucha devoción desde muchos lugares. Yo de verdad les digo a los que me ayudan y al pueblo de Viramontes y a todos los pueblos donde celebro, yo no me doy cuenta, no tengo ni siquiera en la mente a cuántas personas hemos ayudado con la misa diaria. Hay personas que todos los días la ven con mucha devoción, en infinidad de lugares. Lo que ustedes hacen con el canto, con la lectura, los monaguillos, los que leen, los que ayudan, todos ustedes que cantan y que responden, hemos llegado a muchos lugares donde en algunos lugares la fe se estaba perdiendo y está volviendo, gracias a Dios. Así que cuando les digan algo, emocionense y siéntanse dichosos también. ¿A poco no les dicen, ah, tú eres de Viramontes? Allí yo veo la misa luego de tu pueblo. ¿Sí o no les dicen? ¿Verdad que sí? Dicen, ay, el padre tan regañón que tienen, ¿verdad que sí? No, dicen, no lo habían de prestar un rato. No, pues si no soy yo payaso, pues ¿qué piensan o qué ustedes? No, si me canso también, si no es fácil este ritmo de todos los días sin falta. Pero es ganarnos el cielo poco a poco con estos sacrificios. Pues muchas gracias a los que se suscriben, a los que le dan me gusta, a toda esa gente que ve la misa todos los días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias. Yeah.